Buenos días, chicas y chicos. Que es que me hizo una ilusión ayer cuando me dijo Sebas que tenemos un 8% de seguidores que son masculinos. O sea, es que me hizo una ilusión porque sí, porque yo soy antietiquetas total y entonces ya es hora de que todos los públicos puedan ver todo tipo de vídeos, ¿no? Así que estoy encantadísima de la vida, que lo sepáis, de que nos vean chicos, papás, abuelos y bisabuelos si hace falta. Muchas gracias. Hala, ahí he empezado yo el vídeo con un saludo intenso. Me encuentro muy bien. O sea, me encuentro mejor. Diría yo que estoy al 90% total. Que ayer se quedaron mis suegros con Héctor y he decidido que me voy a venir andando. Toca hacer un recado y me he venido andando. A ver, estoy un poquitín ahogada porque el fondo físico lo sigo teniendo mierda total. Pero que me encuentro muy bien de... O sea, me he duchado esta mañana, me he peinado y todo. Como, es que no tengo ningún dolor de nada. De nada. Estoy ya... No sé, yo me encuentro como súper, súper bien. A casi al 100%. Y entonces me he venido andando y estoy haciendo un caminito que siempre hacía durante los 2 años que estuve llevando a Óscar a la pequeteca. Lo hacíamos día sí y día no, porque le llevaba los martes y los jueves, ¿vale? Y es media horita, ¿eh? Media horita para arriba, o sea, para abajo y media horita para arriba. Que lo hacía 2 días por semana. Y luego, los otros 2 días por semana, le llevaba otra pequeteca por las tardes, ¿vale? Y los miércoles íbamos a natación. Y claro, me he puesto a pensar y digo, si es que no estoy haciendo nada con Héctor, pobre. Con eso de que Óscar sale a la 1 de la guardia y de que tengo que estar en hospitales con él casi todo el rato, pobrete, no estoy haciendo nada con él. Nada con él y nada conmigo. Porque claro, el paseíto que me daba todos los días, pues quieras que no, te ayuda para mantenerte en forma, ¿no? Ahora es una tontería porque yo creo que cuidarse te tienes que cuidar durante todo el año, ¿no? Pero... Es cierto que el hecho de andar todos los días a mí me mantenía súper activa y súper bien de forma física. Así que nuevo reto. En cuanto que esté al 100% tengo que empezar a andar y en cuanto que me dejen andar tirando de carrito tengo que empezar a andar. Ya lo he dicho en varias ocasiones, pero esta vez sí que sí, lo hago. ¡Listo! Es que tenía un vestido que me regaló mi padre hace ya... un mes o por ahí, un mes y pico, y es de este típico que tenía el bajo así como muy... yo como soy bajita, pues para mí me queda como muy largo el bajo, muy por encima de la rodilla, muy de dos padres nuestros y tres Ave María, ¿sabes? Y me lo dejo arreglar un momentín porque es la típica prenda que dices, si la arreglo me la voy a poner un montón porque mola un montón, pero si no la arreglo como que la tengo ahí puesta que nunca me la veo tal. Así que nada, ya la he arreglado. Y volviendo al tema de lo de ponerse un poquitín en forma y tal, pues es que estuvimos hablando ayer, justo Sebas y yo, ayer o antes de ayer. Claro, al final todo este batiburrillo entre la guardería de Óscar, que son poquitas horas, y lo de Héctor, que estamos así como muy liados con especialistas, como que durante todo este año no hemos llegado a coger una rutina, ¿no? Una rutina de a tal hora comemos, a tal hora tal, a tal hora puedo ir al gimnasio yo y tú quedas con tal, ¿sabes? Así. Entonces no hemos llegado a coger una rutina. Y el pádel, que nos apetece un montón a los dos volver a jugar al pádel, sobre todo a mí porque Sebas sí que retoma un poquitín y tal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como tampoco retomas en serio, pues como que, no sé, que... Nuestra rutina era, incluso antes de tener a Héctor, ya estábamos jugando 2 días por semana, ya, otra vez. Sebas jugaba los martes y los jueves y yo jugaba los lunes y los miércoles. Entonces, nos apetece eso porque antes nosotros jugábamos todos los días y claro, pasar de todos los días a cero, pues se te hace raro. Pero ya antes de tener a Héctor estábamos volviendo a retomar así la cosilla del pádel y nos apetece un montón en septiembre que se establezcan otra vez las cosas y volver a retomar el pádel. Aunque esta vez, pues eso, otra vez él se tiene que ir por un lado y por el otro. O sea, él unos días y yo por otros días. Pero nos apetece un montón otra vez retomar el pádel.
sobre todo. Buenos días de nuevo, recién desayunada y con la batería de la cámara nueva, ¿eh? Porque si te vas a casa de tus suegros con la mitad de la batería y te pones a hablar como si no hubiera un mañana, llegas a casa de tus suegros, no tienes batería y no puedes seguir con el blog. ¿Qué os parece? ¿Cómo andamos de aquí? ¿Eh? Pues yo a mí esto antes de ser madre no me pasaba, ¿eh? Esto no me pasaba. Porque tengo tres baterías y las tres llenas. Bueno, pues ayer me voy con la mitad de la batería a la toma por saco, el blog. Pero no pasa nada. Nada, porque hoy continuamos el blog. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Has guardado todas las pinturas y ahora cómo vamos a pintar? Mira. A ver, enséñame. Porque no hay pinturas. No hay pinturas. No hay. Una cosa os voy a contar. Y esto es primicia, ¿eh? Primicia, primicia. Estamos viendo Cars 3. ¿Qué os parece? ¿Eh? No lo habíamos visto nunca. Cars 3. ¿Qué hora es? 9:47. Y ya estamos en la carrera final de Cars 3. ¿Qué os parece? Y mirad. Mirad los ojitos. Bien. Como si no lo hubiera visto nunca. Es que me encantaría ver y ver y ver una serie o una película con tanto... con tanta atención. Es que lo que tiene por Castell, os podéis creer que me ayudó ayer a recoger la colada y me dice que quiere unas pinzas de la ropa de Cars. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este señor rojo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Oye, ¿me enseñas el libro que te regalaron ayer los abuelos? ¿Dónde está? ¿Está en el sofá? Pues cógelo, a ver, enséñamelo. ¡Oh! ¿Y ese quién es? ¡Oh! ¿Quién es? El rayo azul. ¿El rayo azul? ¿Rayo azul? Pues ese no lo teníamos. El rayo azul. ¡Rayo azul! Enséñame el libro. Vamos a bajar un poquito a rayo porque si no, la gente va a acabar de rayo igual que nosotros, hasta las narices. Ha llegado un punto en el que tengo hasta mi momento favorito de la peli, que es este. Ay, no, este no es. Este no es, espera, ahora os grabo mi momento favorito. Ahora se me ha pasado el momento favorito. Mi momento favorito es cuando le llama y le dice: ¡Ay, Nid, cruz! ¡Pon una cruz en tu vida! Cruz y mate son lo más de Cars. ¿Qué sería de rayo sin cruz y mate? Nada, cruz y mate son lo más. Que continuando con lo que os contaba ayer de ponernos un poquito en forma, os voy a enseñar una cosa. Al final ayer, no vayáis a pensar que tuve una tarde tranquilita. Mirad lo que hice ayer al final. 15.146 pasos. Oye, pues para estar convaleciente, ni tan mal, ¿eh? Y la verdad es que me sentí súper bien luego por la noche, que no... Estos días sí que me he encontrado un poquitín cansada y tal. Así que, y mira, 15 de 12 de pie. 15 de 12 horas, o sea que vamos, la media muy muy bien. Para estos días que no estaba haciendo ni 10.000, muy muy bien. Y no me he encontrado nada cansada ni nada, que estos días sí que me notaba yo que estaba mucho más flojocha de la operación y tal. Ayer súper bien, ayer me encontraba súper bien. Así que nos vamos a arreglar un poquitín porque Héctor está con mis padres, ¿vale? Se lo han quedado porque como luego yo no puedo cogerle por la mañana ni nada, que no puedo coger peso, pues bueno, nos lo traen luego dentro de un ratillo así a la hora de la comida. Entonces nos vamos a ir Óscar y yo con la pelota a unas canchas que hay a dar unos pelotazos, porque bueno, en parado unos pelotacillos puedo dar, y así vamos caminando un poquitín, y hoy metemos un poquitín de actividad también. ¿Habéis visto? Como que si queremos, podemos. ¿Qué hay ahí? Parque de perros. ¡Wala! ¡Qué guay, ¿no? Parque de perros. Pues no hay ningún perro. Venga, que llevamos solamente media hora para avanzar 30 metros. Toma, la pelota. Hemos tenido un momento crisis, ¿eh? Que se ha ido la pelota a la carretera, ¿que sí?
Sí, pero mamá la ha cogido, ¿verdad? Mamá ya se ha hecho la carrera del día y no podía correr, pero es que iba él detrás de la pelota. Digo, ¡no! ¡Ya va mamá! ¡Óscar, vale! Ahí va dando patadas a todo. Y esto precisamente no era una piedra, a lo que le ha dado una patada. Bueno, pues vamos a ver si hacemos un poquito de caminata, que con Óscar es difícil, pero bueno, a ver si se va. A ver si se va acostumbrando a andar un poquito detrás nuestro, porque es que. Mírale. Y ahora en un ratín, mis padres traen a Héctor. Así que les he dicho que íbamos a estar ahí jugando un poquitín. Uy, qué pelo se me ha quedado. Jugando un poquitín al fútbol. A ver si somos capaces de quemar 3 calorías. O de llegar al campo de fútbol. Que por cierto, no os he contado una cosa. El otro día me dijo a Crisel, por cierto, a Crisel me lo ha contado. Y me parece una ideaza y la voy a empezar a poner en práctica ya, ¿vale? Y me dijo que es que a ella con su hijo le había funcionado mucho la frase de... ¿No te cabe el sombrero? Venga, vamos, que está por ahí, lo del fútbol está por ahí, cariño. Pues eso, la frase de lo que toca, toca, ¿eh? O sea, por ejemplo, toca desayunar, lo que toca, toca. Toca vestirse, lo que toca, toca. Bueno, pues acabo de empezar a poner la frase en práctica, ¿vale? Entonces le he dicho a Óscar, digo, mira Óscar, digo, antes de bajar a la calle, digo, hay que recoger todos estos coches que has dejado por el salón. Digo, así que toca recoger, así que lo que toca, toca. Ha recogido todos los coches. ¿Qué os parece? No sé si será la suerte del principiante o qué, pero yo voy a empezar con esta frase ya para todo. Para todo, porque ha recogido todos los coches y los ha metido en su bolsita para irnos a jugar al fútbol. Estoy alucinada. Cansado, Óscar. Estás muy cansadito. Me ha pedido que le coja, así que he dicho, bueno, nos paramos en un banco. Porque mamá no te puede coger. Porque está malita, pero se va a poner buena pronto. Qué rabia, esto es lo que me da rabia. Que me encuentro bien, pero sé que no puedo cogerlo. Así que me da rabia. Bueno, vamos a hacer una paradita, no pasa nada. ¿No es porque te he hecho una pupa? ¿A que sí? ¿A que tiene una pupa, mamá? ¿Por qué te he hecho una pupa? No se ha caído, mamá, se ha hecho una pupa. Mirad cómo está, está reventadito. Y es que hay que inculcarles desde pequeño el hacer ejercicio, ¿eh? Es súper importante. Súper importante salir de casa en cuanto que tienes un ratín libre, hacer algo de ejercicio. A mí no me gusta el fútbol, ¿no? Bueno, no me disgusta, pero tampoco lo he practicado mucho y lo he practicado, y he jugado al fútbol. Pero mira, pues nos hemos ido a dar unos pelotazos. Y si mañana quiere tenis, pues tenis. Y si quiere judo, pues judo, lo que sea. Pero hay que inculcarles el hacer ejercicio, es súper importante. Los niños necesitan salir de casa, necesitan sudar, necesitan correr, necesitan mancharse y tú también. Al final tú como adulto también necesitas salir de casa y hacer ejercicio. Ahora está el pobre rotito. Pero este agotamiento es muy bueno, muy bueno. Mira, mis padres no han sido... Bueno, mi padre ha jugado mucho al fútbol, ha jugado hasta bien mayor al fútbol. Pero mi madre tampoco ha sido una persona que ha hecho mucho ejercicio. Y nosotras siempre hemos hecho ejercicio. Hemos hecho
natación, hemos hecho gimnasia rítmica, mi hermana ha hecho gimnasia deportiva, mi hermana ha hecho atletismo, ha hecho voleibol, hemos jugado al fútbol también, baloncesto, aquí con mi 1,50 m he hecho baloncesto también, pádel, he jugado un montón, o sea, siempre, lo que más hemos hecho ha sido natación, siempre hemos nadado, pero siempre hemos hecho algo de ejercicio, siempre. Bueno, y Sebas, no os voy a contar, que Sebas era un niño pegado a un balón. ¿Sabéis? Bueno, a Sebas le encanta, aparte que se le da muy bien, los deportes se le dan muy muy bien. Al pádel juega bien, al tenis, al fútbol, la verdad es que se le da muy bien. Pero ¿sabéis? Os voy a contar un secreto. ¿Sabéis lo que se le da muy muy bien a Sebas? Que no os lo vais a imaginar. El ajedrez. Sebas ha competido y ha estudiado ajedrez. Sabe un montonazo de ajedrez. Ha competido y ha ganado campeonatos de ajedrez y todo. Y ha estado aquí en el club de ajedrez de nuestro barrio. Ha estado también inscrito y ha sido el vicepresidente del club de ajedrez. Me intentó enseñar a mí a jugar al ajedrez, pero no me gusta. Y dice que el día de mañana le quiere enseñar a Óscar y a Héctor a jugar. Y a mí me parece estupendo. Hola, papá. Cambio de planes. No me traen a Héctor. Acabamos de acostar a Óscar. No me traen a Héctor porque al final se había quedado dormido el pobre a la una y pico. O sea, a la una y media. Y digo, buah, digo, pues ya. No me lo traigáis, digo, que se eche la siesta y me lo traéis después de echar la siesta. Así que os vais a quedar con las ganas de ver a Héctor. Pero bueno, os enseño a su padre. Hola, soy igual. Es verdad, como son iguales, pues así. Pero con un poquitín más de barba. Y, sí, y sin casco. Una cosa importante, muy importante. A ver. Mañana blogueo yo. Mañana me ha dicho que me va a quitar la cámara y que va a bloguear él. O sea, que el blog de mañana corre de cargo de... Va a ser un blog muy diferente. Solo digo eso. Yo no sé qué vamos a hacer, ¿eh? No os creáis. Pero bueno, va a bloguear. Así que nada, nos vamos a despedir. Sin Héctor, sin Héctor y con Óscar dormido la siesta. Le metí una un palizón hoy a Óscar, pobre. Sí. Nos hemos sentado en tres bancos para llegar a casa. Pues eso está bien. Eso está bien, así está, no, ni ha comido. Que nada, pues nada, muchas gracias por vernos hoy otra vez más. Muchas gracias. Ya sabéis, un like y suscribiros. Y darle a la campanita.